ahora sí, muy contento porque fue confirmar un buen ritmo del auto, que fue siempre nuestra cuota pendiente. Hicimos cambios, venimos haciendo cambios desde que estamos corriendo con Ford. No tenemos experiencia en la marca y bueno, cada carrera que viene el auto está diferente. Ya hace algunas carreras, incluso el año pasado habíamos logrado un buen auto para clasificar y para correr siempre qué nos pasa, porque íbamos para atrás. Así que bueno, en función de eso probamos y bueno, hoy parece que estamos mejor. Así que a esperar la confirmación de eso en la carrera más larga. Y lo que más conforme me deja es el final del auto, el ritmo del auto en las últimas vueltas. Termino la serie con mi mejor tiempo. No es algo lógico y entiendo que se dio por la pista. Las primeras tres vueltas no considero que la pista estaba óptima, estaba un poquito sucia producto de ser la primera. Yo vi que Facundo se puso medio autito atrás mío, no sé si intentando alguna estrategia de algo o qué. Y al mover medio auto mejor, yo ya me le puse todo adelante. Así que fue clave, fue determinante porque eso me permite ingresar por el radio externo, el radio limpio de la curva 1 y no tener que cuidarme de él. Y cada uno tiene sus intereses también, o sea, él va por la etapa regular, yo intento entrar en la copa, intento ganar. Así que hay varias necesidades de los diferentes pilotos y bueno, cada uno se juega lo suyo. Feliz. Sí, una lástima por Mariano, porque bueno, la verdad que los dos teníamos linda chance, pero bueno, hacemos una muy buena largada, una muy buena maniobra para hacer la tijera, y cuando quedo con el auto por dentro, Mariano se tira con velocidad, corta un cachito la curva, me deja a mí con poco radio, y cuando doy un poquito más de ángulo de volante tenemos un pequeño rocecito, mínimo, pero bueno, él sale perjudicado porque estamos en un sector de poco grip en el lado externo, ¿no? Lo interpretas como una maniobra de carrera, decía. Sí, una maniobra totalmente de carrera y bueno, la verdad que bueno, una lástima que él pierde chance y bueno, en nuestro caso, una pena que la serie haya tenido pescar, ¿no? Si no, creo que hubiésemos tenido una linda chance de ser una serie rápida. Y después de eso, la serie no tuvo premio para vos, fue tranquila, ¿qué ritmo pudiste imponer? El auto tenía buen ritmo, estamos bien, yo creo, para la final, así que bueno, a tratar de aprovecharlo en las 25 vueltas, que va a ser duro, los autos se van a caer seguramente, así que bueno, vamos a trabajar para eso. ¿Están en condiciones de pelearle a Rossi por los tiempos que viene marcando en el fin de semana? Está muy rápido, Matías, salvo que el auto se le empiece a caer de mitad de carrera en adelante, pero lo veo muy sólido. La verdad que de todas las salidas a pista fue el auto a batir. En nuestro caso fuimos evolucionando, pero no creo tener el potencial para pelearle igual. Larga bien Angelini, igual que en el caso mío. Llegamos muy parejo a la curva número 1 y hiciste bien por fuera. Me queda mal el radio, él hace una buena tijera. Y bueno, me acordé de la serie de Ortelli y de Ponce de León, que Ortelli fue por fuera en la curva número 2. Pero bueno, siempre está que el de adentro te deje doblar y bueno, en este caso no fue así, ¿no? Tati lo marca como una maniobra de carrera, ¿vos lo sentís así? Una maniobra de carrera cuando los dos quedan en pista. Por momentos, de hecho, fui el primero que llegó al aceite y se puso complicado el auto en ese sector. Y preferí, sabiendo que no iba a ser ya de por sí la serie más rápida, preferí administrar en ese lugar y por ahí perder un poquito de tiempo, pero sí asegurar de mantenerme en la pista. Va a haber que pelearla desde el inicio, hay que largar al todo o nada y tratar de superarlo. Por suerte ya a la Copa estamos clasificados, gracias a esta serie, así que bueno, iremos al 100% para tratar de ganarle la carrera a Matías. No, el potencial del auto es bueno, lo mostró en el resto del circuito. Por ahí en ese parcial no estábamos del todo confiado por el tema del aceite, pero en el resto del circuito el auto estaba competitivo, así que te diría que el potencial es muy bueno. ¿Está un escalón arriba, Matías? No lo sé. Matías es un gran piloto, tiene un gran auto, una gran estructura y ha hecho las cosas muy bien durante todo el fin de semana. Decir que está en un escalón más arriba depende pura y exclusivamente de lo que están haciendo como equipo ellos. Estando clasificados ya dentro de la Copa, no tengo la presión de tener que llegar o sumar determinados puntos para ir.